muévete, 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 muévete con poder y gloria. Muévete, 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 muévete en verdad de amor. Muévete, 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 muévete con poder y gloria. Muévete, 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 muévete en verdad de amor. ¿Cómo están? ¡Qué bueno otra vez estar aquí en el show de Porococó! Gracias a todos los niños por venir. Siempre vienen mis amigos, los niños, que siempre están aquí conmigo, mirándome desde el Facebook. A ver, ¿quiénes están por ahí? ¡Oh, están todos mis amigos, como siempre! ¡Qué bueno! Y aquí están mis amigos, los animales, que siempre están conmigo aquí. ¡Hola, Willy Ballena! ¡Hola, Porococó! ¡Qué bueno estar aquí! ¡Sí! ¿Quién más está por allí? ¡Yo! ¡Cuni! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Estoy muy feliz de estar en el show! ¡Qué bueno! ¡Y de verte, Porococó! ¡Yo te quiero mucho! ¡Gracias, Cuni! ¡Gracias por tus más grandiosos deseos! Nosotros también te queremos mucho a ti, aunque a veces hablas mucho. No. Tu voz es muy aguda. Sí. ¡Wow! Eso sí fue fuerte. Entonces, ¿quién más está aquí? ¡Leo! ¡Hola, Leo! ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. ¡Qué bueno! Sí. Tú no haces sonidos agudos, ¿no? No, más bien tengo una voz muy gruesa. Por eso los animales se asustan de mí. Bueno, está bien. Mientras que no hagas sonidos agudos como Cuni, está bien. Estamos felices aquí porque seguimos hablando acerca de Moisés. ¿Se acuerdan, niños, que estábamos hablando de quién? ¡De Moisés! ¿Verdad? Sí. ¿Y en qué nos habíamos quedado la semana pasada? ¿Plagas? ¿Cuni sabe lo todo? ¡Las plagas de Egipto! ¿Cuáles son? ¡Las plagas de las moscas! ¡Las plagas de todo! ¡Ajá! ¡Gracias! Pero te faltó. Son 10 plagas. Los niños lo saben, ¿verdad? A ver, niños, ¿cuáles eran las plagas? No, no, es que Dios las sanó todas. Por eso yo ya no las quiero recordar. Bueno, está bien, pero los niños se la saben porque ellos están aprendiendo la Biblia y lo están haciendo muy bien. Ellos han enviado sus 10 plagas en escrito. Entonces ellos se lo saben. ¿Cuáles son? La plaga de las moscas, la plaga del agua en sangre, la plaga de
De los piojos. La plaga de los piojos, sí. De las langostas. Muy bien. ¿Qué más? De las heridas en el estómago. De las úlceras. Eso, eso, eso. ¿De qué más? Del ganado, que se murió el ganado. De allí tenemos... de las ranas. De los piojos, de las moscas, de las langostas. Del granizo. Y finalmente, de los primogénitos. Y nos quedamos que en un momento, de pronto, ya cuando Faraón había endurecido tanto su corazón, entonces Dios decidió que iba a pasar la muerte sobre todo ese lugar, sobre Egipto. Y le dijo a Moisés que se prepare, porque todo primogénito morirá, porque la muerte pasará. Entonces, lo que pasó es que le dijo a Moisés Dios que marque el dintel de la puerta. ¿Qué es el dintel, Porococó? El dintel es el lugar, el marco de la puerta. Mira mi pico, mira. ¿Ves? Estoy dibujando una puerta. ¿Entiendes? Entonces, el marco es el dintel. Y tenía que pintar en los costados del dintel con la sangre de un cordero, de color rojo. Pintar con sangre las entradas de sus puertas, entonces el ángel de la muerte no pasará por allí. Oh, ya entiendo. Así es. Entonces, la muerte no tocó a ninguna puerta del pueblo de Israel porque estaban marcados con la sangre de un cordero. Pero eso se llamó una fiesta llamada Pascua. Sin saber que más adelante, cuando Jesús iba a venir, iba a morir también. En ese preciso momento, es decir, en esa misma fecha llamada Pascua. Porque Él iba a ser, y Él es, el Cordero que dio su vida por nosotros y su sangre fue derramada por pecados de toda la humanidad, para que por el poder de su sangre nosotros somos perdonados, liberados y transformados. ¿No es cierto? Sí, así es. Entonces, nosotros tomamos esa sangre hoy, la sangre espiritual de Jesús, para protegernos contra todo mal. Es el poder de la sangre de Jesús. En ese momento, ellos marcaron sus puertas con la sangre de un cordero. Representaba la sangre de Jesús para que nos libre de la muerte y del pecado. Nos limpia. Entonces, así sucedió, pasó en la noche la muerte y murieron todos los primogénitos de Egipto, incluso el hijo de Faraón. Eso ocasionó que Faraón entró en un dolor y dijo, está bien, y parecía que su corazón se quebrantó y dijo, está bien, pueden irse. Y entonces el pueblo de Israel salió y salió bendecido porque dice que todos los egipcios les daban sus joyas y sus alhajas, sus joyas de oro, y ellos salieron de Egipto llenos de oro, llenos de mucha riqueza, hacia la tierra que Dios les iba a dar. Ellos caminaron por el desierto al mando de Moisés y salieron de la esclavitud. Pero cuando estaban caminando, llegaron a un lugar llamado el Mar Rojo. Entonces Faraón se enteró que ellos habían llegado hacia ese lugar y se endureció su corazón otra vez. Por eso es que a veces Dios permite las cosas, porque su corazón se ha endurecido mucho. No volteó a ver a Dios en ningún momento. Entonces, se endureció su corazón y dijo, ¿por qué se han ido? Y los mandó a perseguir, y fue a perseguir a todo el pueblo de Israel. Armó sus caballos y con sus carretas comenzaron a perseguir para encontrarlos en el desierto, porque se encontraban en el desierto en un lugar sin salida, porque era el mar y el desierto. Entonces Faraón dijo, el desierto los ha encerrado, no saldrán de allí.
pero no contaba con que Dios es poderoso y si Él los sacó, los va a sostener. Entonces, Moisés, al ver que Faraón venía, dice la palabra de Dios que Dios los sustentaba y los protegía, que una nube iba de ellos de día porque caminaban en medio del desierto. ¿Tú te imaginas eso, Willy Ballena? Oh, yo me imagino que hacía mucho calor. Sí, pero ¿podrías caminar en el desierto sin sombra todo el día? Yo creo que me muero. Sí, nos morimos deshidratados. ¿Cómo hacían ellos? Dios envió una nube de día que los protegía y una columna de fuego que les alumbraba de noche. Y de día y de noche, Dios estaba con ellos en forma de nube y en forma de fuego. ¡Wow! ¡Qué poderoso es eso! ¡Sí, es poderoso! Es maravilloso Dios. Ahí estaba demostrando que Él es fuego y es viento, el Espíritu de Dios. Bueno, entonces ellos comenzaron a avanzar por el desierto hasta que se encontraron contra el Mar Rojo y no podían avanzar más. Y Faraón venía detrás de ellos con todo su ejército para matarlos. ¡No, no! ¡Qué terrible! ¿Y qué hicieron? Bueno, entonces se encontraron ahí y dijeron, Moisés, para esto nos has traído al desierto para morir. Comenzaron a quejarse. Tú no te quejas, ¿verdad, Willy Ballena? Sigue contándonos tu historia, por favor. Entonces, ellos se comenzaron a quejar, diciendo como que Dios se equivocó con lo que les está diciendo, porque ya no hay salida. Y Moisés le dijo, confíen en Dios, y él le pidió a Dios que abra el Mar Rojo. Y Dios le dijo, Moisés, te he dado una vara de autoridad con la cual abrirás el Mar Rojo en dos. Y puso su vara sobre las aguas del mar y el mar se abrió en dos y pasaron en seco a través del mar. Y cuando ellos pasaron, el faraón detrás de ellos los siguió. Pero Dios cerró el mar con el faraón dentro y todo su ejército. Y ellos perecieron y ganaron. ¿Quiénes ganaron? Los hijos de Israel vivieron. Y ya no hubo más persecución para ellos. Y cruzaron el Mar Rojo. Se abrió el Mar Rojo en dos. Y ellos pasaron por ahí. Es así como ellos llegaron a un lugar. Y en ese monte, llegaron al monte Sinaí. En ese monte Dios le hablaba a Moisés. Y le habló y le dio 10 mandamientos. ¡Oh! ¿Para qué? 10 mandamientos para que guíe al pueblo y el pueblo se comporte delante de Dios. Y Dios comenzó a darle normas a Moisés para que guíe al pueblo en medio del desierto. Ellos tenían un lugar de adoración llamado el tabernáculo, en donde la presencia de Dios se descendía cada vez que se le rendía un holocausto o un sacrificio. Oh, entiendo. Sí, y también Dios les dio 10 mandamientos para que se porten bien. ¿Y esos mandamientos hasta ahora tenemos que obedecerlos? Sí, hasta ahora. Solo que ahora tenemos que obedecerlos más, porque Jesús nos enseñó que el mandamiento dice una cosa, pero nosotros debemos obedecer aún más. Jesús nos enseñó los mandamientos y también agregó más cosas todavía, como el amor al prójimo y el amor a todos, a Dios sobre todas las cosas, perdón. A Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuáles eran esos 10 mandamientos que Dios le dio? Esos 10 mandamientos eran así. El primero es, no te hagas dioses ajenos aparte de mí. Oh, o sea que solo Dios es Dios, no hay otro Dios. No hay otro Dios, solo es Dios.
que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres dioses no son tres dioses, son tres en uno solo, un solo Dios. ¿Entiendes? Ya entendí. Muy bien, entonces él dijo, lo primero que tenemos que entender es que no hay otros dioses aparte del verdadero y grandioso Dios, nuestro Dios. Después le dijo, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. También le dijo, no te harás imagen de ninguna cosa sobre la tierra, sobre el cielo, a la cual adores. Eso significa que no debemos tener imágenes, ídolos, porque solo hay un verdadero Dios y al cual le adoramos, y es el verdadero, y él no comparte su gloria con nadie, porque él es el verdadero, el grande. Y adorar imágenes, adorar cosas, esculturas de animales, personas, fotografías, todo del cielo, de la tierra y de debajo de la tierra, del mar, es idolatría. Es decir, que eso es ídolos, y eso no le agrada a Dios. Y ese mandamiento significa que nosotros no debemos hacer idolatría, y su pueblo tampoco. Eso es lo que quería expresar Dios a través de ese mandamiento. Oh, ya entiendo, Porococó. De ahí les dijo, no tomarás el nombre de Dios o el nombre de Jehová en vano. ¿Cómo es eso, Porococó? No entiendo. Tomar el nombre de Dios en vano es que tomes el nombre de Dios como si fuera cualquier cosa. Dios es un Dios santo y poderoso. Él es el Dios santo, tres veces santo. Y debemos rendirle a Él todo nuestro respeto. No podemos bromear con su nombre. Tampoco podemos jurar por su nombre y no cumplirlo, porque lo haríamos mentiroso a Él, lo cual no es. Tampoco debemos decir por Dios o cosas así que a veces decimos a la ligera, pero estamos usando su nombre para algo que no tiene valor, para algo chistoso y hasta algo ofensivo o grosero. ¿A ti te gustaría que yo use tu nombre para algo que no tiene valor, Willy Ballena? No. ¿O para una expresión mala? No. ¿Por qué? Porque sería una falta de respeto. Exactamente eso. Es una falta de respeto y una falta de honra. Por eso debemos tener cuidado. El nombre de Dios es santo. Dios, Jehová, Elohim, Yahvé, tiene muchos nombres, pero todos merecen el mismo respeto. Aún Dios, la palabra Dios, cuando nos referimos a nuestro único Dios, lo escribimos con mayúscula la D, ¿verdad? Porque nos referimos al verdadero Dios. Cuando nos referimos a dioses ajenos, a imágenes, o a otros dioses mitológicos que no son el verdadero Dios, podemos escribir la D con minúscula. Pero con mayúscula escribimos cuando nos referimos al gran Dios, ¿verdad? Ajá, eso es interesante. Lo guardaré, lo anotaré y lo escribiré con mayúscula cuando me refiera a nuestro verdadero Dios. ¡Excelente! Willy Ballena, seguimos. También le dijo, acuérdate del día de reposo, porque Dios descansó el séptimo día. Entonces, que guarde el día de reposo, es decir, un día entregado a Dios. ¿Sí? Ajá, eso está bien. Muy bien, de ahí le dijo, honra a tu padre y a tu madre, para que vivas mucho. Oh, eso significa que... Eso significa que honrar es obedecer, es ser buen hijo, es portarse bien, eso es honrar a nuestros padres. Y eso es un mandamiento con promesa, porque vamos a vivir largamente si hacemos eso. Honra a tu padre y a tu madre.
honra a tus padres, sé obediente. Y honrar representa también que nosotros valoremos lo que ellos hacen por nosotros. Amén. Bien, de ahí. Sí, pero ya he visto que muchos niños no obedecen a su papá ni a su mamá. ¿Tú obedeces, Kuni? Sí. ¿De verdad? Sí. Bueno, tiene razón. Kuni tiene razón. Creo que Kuni los conoce muy bien a ustedes. No, Kuni, creo que te estás equivocando. Estos niños son muy obedientes. O quizás no. No lo sé. Ustedes díganmelo, chicos. Tenemos que ser obedientes. Si no, Kuni les va a acusar. Porque Kuni acusa a todos. Es una acusona. Ah, ya, muy bien, Kuni. Está bien, tú siempre tienes que decir lo que ves. Y la verdad sobre todas las cosas, porque no mientes, ¿o sí? No. La mentira no le agrada a Dios. Y hablando de mentira, también es un mandamiento no mentir. Pero bueno, sigamos. 6 dice, el sexto mandamiento, no matarás. Yo no he matado a nadie. Ahí hay un detalle. Jesús nos enseñó que bien es cierto, el mandamiento dice, no matarás. Y no hemos matado a nadie, pero Jesús nos enseñó que cuando nosotros ofendemos a alguien es como si lo estuviéramos matando. Que eso también es un pecado, ofender y tratar mal a alguien, hacer burla de alguien, o bullying, lo que está de moda, hacer de alguien, de nuestro compañero del colegio, de la escuela, y hacerlo sentir mal por su tamaño, o por su peso, o por su cara, por lo que sea, por su color de piel. Eso está mal. Eso no le agrada a Dios, hacer burla de alguien y hacerlo sentir mal, porque nosotros debemos ponernos en el lugar de la otra persona. Y en vez de hacer daño, debemos ser de bendición, amar y compartir los unos con los otros. Muy bien. De ahí dice, no cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio? No sé si explicarlo. Sé qué es, pero no sé cómo explicarlo. A ver. ¡Yo sé! A ver, explícanos, ¿qué es adulterio? ¡Es la infidelidad! La infidelidad, es verdad. La infidelidad entre esposos, eso es un pecado también, que Dios dice que no debe ser, que no le agrada a Dios y trae muchas consecuencias malas. De ahí el otro mandamiento es, no robarás. No robarás. Oh, yo nunca he robado. Willy Ballena, cuéntame una cosa. ¿Alguna vez has agarrado o has tomado el borrador o el lápiz de tu compañero sin pedírselo? Creo que sí. ¿Y eso no es tomar algo que no es tuyo? Creo que sí. Entonces estás robando. ¿Cómo? No sé qué hacer. ¿En serio, Porococó, estoy robando? Sí, porque tomar algo que no es tuyo es robar. Si tú quieres algo, tómalo prestado, pídelo, pero no lo tomes sin pedirlo. Lo que no es tuyo, no lo tomes. Eso es robar. Pero Wilito, Wilito, pídele perdón a Dios. Está bien, Kuni, gracias, señor, perdóname, por tomar lo que no es mío. Y, Porococó, si yo tomo, digamos, 50 centavitos, nadie se ha dado cuenta, lo han dejado ahí, y no se ha dado cuenta la persona, lo agarro, lo pongo en mi bolsillo, eso no es robar,
¿Sí o no, Porococó? Eso es robar. Pues son 50 centavitos nomás, Porococó. Nadie se ha dado cuenta. Son 50 centavos. Eso no te hace rico ni pobre. Sí, pero es robar. No importa el tamaño, es robar. Y muchas veces nosotros hemos tomado algo que no nos pertenece. No importa el tamaño, así sea un lápiz, así sea lo que sea, no importa el tamaño. No tiene que ser algo grande y de valor para ser robar. A eso se refiere a Dios, a no robar. No tomar algo que no te pertenece. Muy bien, seguimos. ¿Cuál es el otro mandamiento? No hablarás mentira en contra de tu prójimo. Es decir, no levantarás un falso testimonio. O una falsa en contra de tu hermano. Y cuando se refiere a hermano, se refiere a cualquier persona, a cualquier tu prójimo. Es decir, cualquier persona. Decir algo que no es verdad en contra de alguien, eso tampoco le agrada a Dios. Ya vamos en el 9. Y finalmente, ¿cuál es el último? El último es que no codicies nada de tu hermano, ni lo que tiene, ni su casa, ni sus cosas, ni su... nada de otra persona. ¿Y qué es codiciar? Codiciar es desear de manera mala. Decir, lo que él tiene yo quisiera tenerlo porque él no lo merece, o porque él tiene y yo no. Eso es codiciar. No debemos codiciar, a Dios no le agrada. Está bien. Yo ahorita no codicio nada, pero tengo hambre. Está bien, Willy Ballena. Ya vas a comer muy rico hoy. Pero tienes que esperar. En su tiempo todo llegará. Entonces ahorita estamos aprendiendo la palabra de Dios. Después vas a ir a la cocina y vas a comer todo lo que quieras. ¿Está bien? Está bien. ¿Después me preparas algo para comer, Porococó? Está bien. Trato hecho. Sin antes decirle a los niños que hoy hemos aprendido los 10 mandamientos. ¿Cuáles son? Ustedes me los van a decir. ¿Ahora? No. La próxima semana, con su tarea, me van a escribir los 10 mandamientos. Una foto, un video, los van a recitar, como quiera. Pero quiero saber qué han aprendido estos 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo y ahora siguen vigentes para nosotros, que seguimos siendo el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Así es, somos el pueblo de Dios. Entonces, hoy vamos a cantar una canción de cómo Dios echó a la mar los carros del faraón. Siempre estamos cantando canciones que nos recuerdan lo que aprendemos. No se olviden, chicos, de esta enseñanza, de su tarea, y vamos a cantar esa canción. ¡Vamos para allá! Stop!
bajo la sombra de un arbolito. Oye, estoy bajo la sombra de un arbolito y con mis amigos. ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Oye, chicos, ¿sabe qué? Yo les extraño mucho a ustedes. Yo quisiera agarrarlos a toditos y abrazarlos otra vez. Pero tenemos que esperar un tiempito. ¿Escucharon las clases? ¿Escucharon lo que contó Porrococó? Oye, Porrococó, qué tremendo, ¿no? Cuando se abrió el bar, imagínate. Oye, eso fue terrible, ¿eh? ¿Y qué habrá pasado con Willy Ballena ahí? ¿Ahí habrá estado Willy Ballena? Sí, estaba Willy, pero Willy nada. ¿Nada, nada? ¿O nada, nada, nada? Nada, de que no hace nada. No, pobre Willy Ballena. Oye, Cody, ¿qué hubieses hecho tú estando ahí viendo cómo se abrió el mar? Y el mar se abrió así para un lado, para unos lados, a un lado, y había tierra seca. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo te hubiese sentido, Cody? ¡Feliz! ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Tenemos un dios grande! ¡Sí! ¡Poderoso! Como tus orejas, está cool. O como el pico de Porrococó. Sí. Pero qué lindo, ¿ah? Dios es grande y poderoso, ¿ah? Como abrió ese, el mar, y como todo el pueblo de Israel pasó, dicen, seco. Aquí agua, en el centro pasaron ellos. ¿Qué habrán pensado los niños, no? Los niños traviesitos seguro han estado agarrando el agua, agarrando todas estas piedritas, sacándose una piedrita y llevándosela, seguramente, ¿eh? Esos niños son... Si hubieran estado ahí nuestros niños, ¿qué hubieran hecho? Ah, yo mejor no opino. Ah, mejor no opinamos, pero sí, una cosa sí es buena, que Dios es grande, es poderoso, es fuerte. Él dice que con brazo extendido, así, lo sacó con... Todo. Y cuando llegaron al desierto, imagínate, subieron al monte donde recibieron los 10 mandamientos, ¿ah? ¿Y para qué eran esos mandamientos? ¿Para saberlo acá nomás o para obedecerlos? Para obedecerlos. Sí, ¿no? Sí, yo soy muy obediente. Y ese Cuni, sí, Cuni, tú eres bien obediente, pero por eso, esos mandamientos que dio Dios, esos son para obedecerlos. Y si tú obedeces esos mandamientos, yo estoy completamente seguro que te va a ir muy bien. Vas a ser feliz, dichoso, bendecido. Entonces, estamos en el mismo, en lo mismo, ¿ves? Tenemos que ser obedientes. Así es que yo los desafío una vez más. Si acá por lo cojón nos dice, hagan sus tareas, la Cuni nos dice, hagan sus tareas, háganlo. Háganlo, sean obedientes. Porque ser obediente no quiere decir, yo soy obediente. Y te cruzas de brazos, eso no es obediencia, chicos. ¿Ya? Ustedes tienen que aprender, así como yo también tengo que aprender obediencia, ustedes también tienen que aprender obediencia. ¿Sí? ¿Ah? ¿Está bien? Escúchame, hoy, tú que estás ahí, mira, a ver, se ha quedado mirándome, oye, ya, hoy, ya pues, ¿vas a ser obediente o no? Escríbeme, ¿sí? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a orar ahora, yo sigo preocupado, chico, por ustedes. He sabido que muchos de nuestros niños tienen miedo, tienen temor. Hay muertes por todo sitio, prenden el televisor, hay muertes, ven un periódico, hay muertes. Y como que les da miedo, ¿no? Entonces, Cuni, Porrococó, vamos a unirnos en oración por nuestros niños. Vamos a orar, ¿te parece? Vamos a orar, chicos. ¿Sí? ¿Quieren orar conmigo, chicos? Muy bien. Voy a sacarme esta gorrita. Ya, vamos a orar. ¿Te alistas? ¿Te preparas? Ya. Padre Todopoderoso, tu palabra dice que eres el mismo ayer y por siempre. Que tu brazo no se ha cortado para salvar. Que tú no has decaído en tu fuerza. Yo te pido, amado Dios, esta vez, que tú bendigas y cuides a nuestros niños. Guárdalos, Señor. Guárdalos, de todo mi corazón te lo digo, Señor. Guarda cada niño. Quita todo temor, todo miedo. Que nuestros niños aprendan a confiar. Y que, Señor, así como se hereda todos nuestros genes, también se hereda la fe.
La fe de Abraham lo tuvo Isaac. La fe de Isaac lo tuvo Jacob. Y así llegó hacia nosotros. Bendícenos, Señor. Guárdanos, protégenos. Que así como cuando mataron el cordero y pusieron la sangre en los dinteles, en la puerta, así sea guardada nuestras casas. Que nadie toque, Señor. Que nadie toque, Señor, a nuestros niños, a sus padres. Jamás se han tocado, menos por este virus. Y una vez más decimos, Señor, para y frena este tiempo. En tus manos está. Guárdalo, Señor. Oramos por cada niño. Y no quiero decir sus nombres porque de repente me voy a olvidar de algunos de ellos. Pero todos nuestros niños de la iglesia, de aquí de Arequipa que están sufriendo, de acá del Perú que están sufriendo muchos niños, muchos sus papitos han muerto, sus mamitas han muerto, sus hermanas han muerto. Y Señor, trae misericordia. También oramos por los pastores, Señor. Cuida a nuestros pastores, cuida a la pastora, guárdalo, Señor, dale fuerza y fortaleza. Guarda al pastor Luis, Señor. Guarda a todos nuestros hermanos. Y, Señor, a los pastores que están en otros países como México, Honduras, Guatemala. Si están enfermos, levántalos para testimonio. Te agradecemos mucho, Señor, por estos niños que son el futuro y el presente de nuestra iglesia. Te alabo y te doy gracias porque así será. Y oramos también por los maestros de Escuela Dominical, por nuestra hermana Dora, por los que colaboran, Señor, con los niños. Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oye, Porococo, ¿tú oras por el pastor Luis? Sí. ¿Curi, tú oras por la pastora? Sí. ¿Seguro? Sí. Ya, pero eres obediente, ¿no es cierto? Tú me has dicho que eres obediente. Ah, ya, muy bien. Entonces vas a hacer tú también haces tus tareas, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya? Le vas a hacer tu tarea, por lo poco. Tú le vas a tomar la lección, ¿ah? ¿Eh? Sí. Muy bien. Así que, niños, nos vemos con nosotros el próximo domingo. Y falta nuestro grito de guerra. ¡Les quiero mandar un abracito! ¡Ay, caramba! ¡Un abracito! ¡Un abracito a todos mis amiguitos! ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú, por lo poco? Igual, un abrazo para todos los niños que nos ven. ¡Ay, qué lindo! ¿Ya? Entonces, oye, ¿aprendiste otro grito de guerra o es el mismo Porococo? Porque nosotros con nuestros niños queremos decir nuestro grito de guerra. ¿Sí? Ya. Ya, muy bien. Entonces, con mis niños, alístense, tomen aire, saquen pecho y a la cuenta de tres. Uno. ¿Ya listos? Dos. Y, si quieren, pueden escribirlo también. ¡Tres por la espada de Jehová! ¡Ese grito de Dios! ¡Nos vemos! ¡Chao! Muy bien, chicos. ¡Qué bendición! Ese fue el tiempo de bendición de oración. Recuerden siempre escribir sus pedidos de oración. Para esta semana tenemos tareas, los 10 mandamientos, no se olviden, hagan sus tareas. Y si tienen alguna duda, no olviden escribirme al correo o al WhatsApp del Pastor Luis, mi padre espiritual. Entonces, no se olviden, chicos, hagan sus tareas, no es difícil, nos divertimos y la pasamos súper bien aquí. Entonces, vamos a ver qué nos enviaron los chicos esta semana. Como siempre, ellos haciéndolo muy bien. Les felicito y pronto estaré dando regalos a los que me envían sus tareas. ¡Vamos para allá! ¡Dios los bendiga mucho! ¡Chaucito! La primera plaga fue de sangre. La plaga de rana. La plaga de piojos. La plaga de moscas.
La plaga del ganado. La plaga de úlceras. La plaga de granizo. La plaga de langostas. La plaga de tinieblas. La plaga muerte de los primogénitos. Bueno, amiguitos, eso es todo. ¿Y ustedes ya hicieron sus tareas? Bueno, hasta luego. ¡Chao! ¡Chao! Las plagas de Egipto. Número uno. Dios le dijo a Moisés que ponga su callado en el Nilo para que se convierta en sangre. Número 2. Las ranas invadieron todo Egipto. Número 3. El polvo se convirtió en piojo. Número 4. Las moscas vinieron de todo tipo. Número 5. Todos los animales de Egipto han muerto. Número 6. Le salieron sarpullido con úlceras en todos los hombres y los animales. Número 7. Llovió granizos, fuego, truenos al mismo tiempo. Número 8. Vinieron las langostas e invadió Egipto. Número 9. Las tinieblas no se podrían ver. Número 10. Todo primogénito murió y los animales también murieron.